Amigos, ya estamos aquí en 5 preguntas con una cosplay, pero mejor que se presente ella misma. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Milk Sparks Cosplay, así me pueden encontrar en redes sociales y claro que sí, soy cosplayer. ¿Qué hace la chica? ¿Qué cosplay se ha realizado? ¡Sola! ¡Lista! ¡Aplausos para que se vea! Tengo cosplay de King of Fighters, me gusta mucho Dragon Ball, me gusta pues también lo retro y me gusta hacer personajes como muy originales, entonces pues los invito a ver todas mis cosplays. Oye, eres como el Capitán Gadget. Vemos aquí, tiene su material. Ejemplos, incluso me gustan mucho los videojuegos y me baso mucho en los videojuegos para hacer muchos de mis cosplays. A mí me dan ganas de disfrazarme de Capitán Gadget. ¿Cómo se siente cada vez que interpreta un cosplay? Pues de hecho, no sé, para mí el cosplay me sirve para rellenar como que huequitos, o sea, o cosas que yo no tengo. Por ejemplo, yo soy muy dulce, pero cuando hago un cosplay de un personaje fuerte o malo, un fuerte aplauso. Vámonos con el siguiente. Canijo. ¿Se enorgullece de algún cosplay en especial? Pues como yo hago absolutamente todo desde, o sea, la confección y cosas como esta, la verdad, todos los cosplays son como mis bebés. Pero este que traigo puesto es uno de los que más me gustan, tan solo pues por el personaje. Y pues creo que es uno, no sé, que mucha gente lo ve y lo recuerda como de wow, yo de chiquito crecí con este personaje. Fans de Dragon Ball lo sabrán. Y también tengo una versión femenina de Dog Girl, quiero que la vean porque también es una versión original y pues seguramente a muchos les encanta. ¿Qué planes tiene para el futuro? Pues tengo, la verdad, muchísimos, pero les quiero explicar que estoy trabajando en una versión de Angel, de King of Fighters, y también en una versión femenina de un Minecraft. Sale cómo se vería pues un Creeper. También estoy como trabajando en cosas que me piden, pero es tanto que pues solo les voy a spoilear esos dos cosplays. ¿En qué redes podemos encontrarla? Me pueden encontrar en redes sociales como Milk Sparks Cosplay en Instagram, Facebook y TikTok. En Twitter y Twitch encuéntrenme como Milk Sparks. Les quiero contar la frase que pues más o menos más recordamos de este personaje porque todos sabemos que Chiquita se aferró a casarse con Goku, así que Goku, tú te vas a casar conmigo.